Saludos estudiantes. Como recordarán, en la actividad orientadora anterior abordamos aspectos relacionados con la muestra biológica y los métodos de estudio utilizados en el diagnóstico de los procesos patológicos. Hoy comenzaremos a orientar los contenidos del tema 2, específicamente las transformaciones celulares morfológicas y funcionales frente a diferentes estímulos, en dependencia de la intensidad y del tiempo de duración, así como los mecanismos bioquímicos que se alteran durante el daño celular, tomando como modelo la hipoxia, que constituye la causa más frecuente de lesión celular. Al concluir esta actividad, ustedes serán capaces de identificar las transformaciones celulares, morfológicas y funcionales frente a diferentes estímulos en dependencia de la intensidad y del tiempo de duración. Identificar las características morfofuncionales de los diferentes tipos de adaptación celular. Y mencionar los mecanismos bioquímicos y las alteraciones morfológicas subcelulares en la etiopatogenia de la lesión celular, tomando como modelo la hipoxia. En la asignatura Morfofisiología Humana 1, estudiaron que la célula normal vive en estado de equilibrio con su medio, lo que se denomina homeostasis, y mantiene una organización capaz de producir energía. En condiciones ambientales adversas causadas por estrés fisiológico o por la acción de cualquier influencia perjudicial externa o interna, la célula debe adaptarse para poder sobrevivir y manejar las nuevas demandas. En este proceso, sufre cambios estructurales y funcionales reversibles, que pueden desaparecer al dejar de actuar la causa que lo produjo. La incapacidad de adaptación a las nuevas demandas o la acción de estímulos nocivos intensos desencadenan una serie de eventos que producen lesión celular. La adaptación celular es un estado reversible de la célula en respuesta a demandas fisiológicas excesivas o algunos estímulos patológicos, preservando su viabilidad y modulando su función. Permite a la célula responder adecuadamente a estos estímulos sin sufrir daño. Explicaremos a continuación los tipos de adaptaciones celulares. La atrofia es la disminución en el tamaño de las células por reducción de sus componentes estructurales. Cuando se afecta a un grupo considerable de células, todo el tejido o el órgano disminuye su tamaño y su función. Puede ser fisiológica o patológica. Observen la disminución de tamaño del útero después del parto en una atrofia fisiológica. Noten el menor tamaño del riñón en relación con el tamaño normal del órgano en una atrofia patológica por disminución del riego sanguíneo. La hipertrofia es el aumento en el tamaño de las células, lo que da lugar a un aumento en el tamaño del órgano. Puede ser fisiológica y patológica. Ocurre generalmente en órganos con células que no se dividen. Ejemplo de causa fisiológica es el aumento de la masa muscular que alcanzan los deportistas por incremento de la carga de trabajo. La célula muscular agrandada consigue un nuevo equilibrio que le permite funcionar a un mayor nivel de actividad. Un ejemplo de hipertrofia patológica es la cardíaca por hipertensión arterial, como se muestra en la imagen.
Observen en los cortes transversales del corazón la gruesa pared ventricular por aumento de la masa muscular. La hiperplasia es el aumento de tamaño de un órgano o tejido originado por el aumento en el número de sus células. Se produce si las células son capaces de sintetizar ADN, permitiendo la división mitótica y, por tanto, la proliferación celular. Puede ser fisiológica y patológica. Un ejemplo de hiperplasia fisiológica de causa hormonal es el aumento de tamaño de la mama femenina durante el embarazo por proliferación del epitelio glandular. Observen en la imagen histológica de la mama de una mujer embarazada el incremento del número de acinos en comparación con la menor cantidad de acinos que existe en la mama normal de una mujer joven no embarazada. Un ejemplo de hiperplasia patológica es el de la glándula tiroides causada por estímulo hormonal. Observen un tiroides de tamaño normal en contraste con otro hiperplásico. La metaplasia es una forma de adaptación celular en la cual una célula de tipo adulto epitelial o mesenquimatosa es sustituida por otro tipo celular adulto mejor capacitada para soportar el ambiente adverso. Lleva implícito la pérdida de función y, si la causa persiste, puede inducir a transformación neoplásica. La metaplasia más frecuente es de epitelio cilíndrico a escamoso, como ocurre en el tracto respiratorio en respuesta a la irritación crónica en el fumador habitual, donde se pierde la función ciliar. Observen en la imagen una metaplasia mesenquimatosa, característica de la miositis osificante, donde las células musculares estriadas son sustituidas por tejido óseo. Recuerden que las adaptaciones celulares son lesiones reversibles. Profundicen en la bibliografía las causas, los mecanismos de producción, los cambios morfológicos y la repercusión funcional de cada uno de los tipos. Les recomendamos constatar en la práctica docente ejemplos de los procesos patológicos en los cuales se ponen de manifiesto las adaptaciones celulares. A partir de este momento, explicaremos la evolución de la lesión celular. Recuerden que es el resultado de un estrés tan intenso o de la exposición a diferentes agentes inherentemente lesivos donde la célula ya no es capaz de adaptarse. En su evolución, una lesión celular reversible puede regresar a la normalidad o progresar a un estadio irreversible y culminar con la muerte. Cuando estudien este contenido, enfaticen en las definiciones lesión celular reversible, irreversible y muerte celular. Las causas de la lesión celular son variadas. Observen que coinciden con las de los procesos patológicos ya estudiadas en el tema 1. Entre las alteraciones hemodinámicas, la privación de oxígeno a las células y tejidos por hipoxia o por isquemia constituye la causa más frecuente de lesión y muerte celular. En el estudio independiente, establezcan las diferencias entre la hipoxia y la isquemia, teniendo en cuenta las causas y las consecuencias funcionales para los tejidos. La lesión celular es el resultado de anomalías funcionales y bioquímicas en uno o más componentes celulares, por lo cual las células sufren cambios secuenciales bioquímicos y morfológicos según progresa la lesión. Para comprender la patogenia de la lesión celular, deben rememorar la estructura y función de la célula y sus organelas, estudiadas en la asignatura Morfofisiología Humana 1. A continuación, abordaremos los principios generales en la patogenia de la lesión celular.
La respuesta celular al estímulo nocivo depende del tipo, la duración y la intensidad del mismo. Las consecuencias del daño celular dependen del tipo, el estado y la capacidad de adaptación de la célula expuesta. Los cuatro sistemas bioquímicos vulnerables a cualquier tipo de daño celular son la integridad de las membranas celulares, la respiración aeróbica, la síntesis de proteínas y la preservación del material genético de la célula. Las consecuencias del daño celular afectan a gran cantidad de elementos celulares, independientemente del sitio de ataque inicial, evento denominado consecuencias globales. Los cambios morfológicos se hacen evidentes solo después de haberse afectado algún sistema bioquímico dentro de la célula. Los principales mecanismos bioquímicos que intervienen en la lesión celular son: profundicen en el papel que cada uno de ellos desempeña en la producción de la lesión celular según el agente causal. Utilizaremos el mecanismo de producción de la lesión celular por hipoxia debido a la oclusión parcial en una de las arterias coronarias para explicar la sucesión de acontecimientos bioquímicos y morfológicos que se producen. La oclusión vascular disminuye la presión de oxígeno dentro de la célula, la fosforilación oxidativa y la generación de ATP. Esto afecta muchos procesos de la síntesis y degradación celular y trae como consecuencias insuficiencia de la bomba de sodio y potasio. Se obtiene la energía a partir de la glucólisis anaeróbica. Falla la bomba de calcio. Hay dispersión del citoesqueleto con pérdida de las características estructurales. Se hinchan las mitocondrias y se dilata el retículo endoplásmico. Hasta este punto, la lesión es reversible y puede tener consecuencias funcionales graves. Si el esquema persiste, evoluciona la lesión irreversible morfológica y funcionalmente, seguida de muerte celular caracterizada por intensa tumefacción de las mitocondrias, daño extenso de las membranas plasmáticas, hinchazón y ruptura de los lisosomas. En su estudio profundicen en estos mecanismos y estudian la etiopatogenia de la lesión celular, causada por los agentes químicos, las radiaciones ionizantes y los agentes infecciosos, auxiliándose de las orientaciones de sus CV, de la bibliografía recomendada y de la galería de imágenes. Una vez abordados estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. La adaptación y la lesión o daño celular reversible e irreversible constituyen las etapas de transformación morfológica y funcional que pueden sufrir las células cuando son sometidas a estrés fisiológico y a estímulos patológicos, en dependencia de la intensidad y el tiempo de duración de estos. Los tipos de adaptaciones celulares son la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia y la metaplasia. Cada uno de ellos tiene características morfológicas específicas que las diferencian y le permiten mantener la función celular. Los mecanismos bioquímicos y las alteraciones morfológicas subcelulares fundamentales en la lesión celular por hipoxia son:
cuando realicen el estudio independiente, profundicen en las etapas y transformaciones morfofuncionales por las que atraviesa la célula sometida a estrés fisiológico o a la acción de estímulos nocivos. Los tipos de adaptaciones celulares, sus causas, características morfológicas y consecuencias funcionales, así como la etiopatogenia de la lesión celular representada en el esquema. Precisen que el cese de la producción de ATP debido al daño mitocondrial y al daño marcado de la membrana celular son los eventos desencadenantes de la lesión irreversible. En la próxima actividad conocerás los cuadros morfológicos de la lesión celular reversible e irreversible, que te permitirán interpretar gran variedad de procesos patológicos, entre ellos la esteatosis hepática, los infartos en órganos vitales y la tuberculosis.